Bueno, para comenzar esto, vamos a ubicar estas piezas, que son las más grandes. Y para quitarle las, hay que quitar los cartones y estas dos. Estos son los tornillos. M3 asterisco 18 de 50 piezas y M3 64 piezas. Estas son las tuercas, los tornillos que se van a utilizar. Ocupamos el destornillador grande que viene en el lado. Para descartonar esto tiene su truco. Vamos a ver. En estas partes tiene que descartonarse de atrás para adelante para que no queden pedazos. O sea que digamos en esta parte así se rompe. Y sale sin dejar tanto pedazo. Esto es durísimo para descartonar, pero después de que le haya el truco un poquitico más fácil, porque no le quedan tantos pedacitos ahí. Entonces en esta parte usted le da así izquierda a derecha y así tapa bien el círculo, y lo mismo pero que es debajo del cuadrado, así como en diagonal. Después de que tapa bien, pues ya va una línea recta con todo. Así como balanceándolo suavemente, entonces empieza a decir en estos círculos completos y no queda un pedazo ahí pegado. Bien. Bueno, aquí se me hace un poquitico y aquí se me intentó dañar. Bueno, desde daño y ya. Ya no hay nada que hacer, pues ustedes lo arreglan con la uña. Arrancan el pedacito con la uña. Y bueno, aquí vamos a continuar así. Es más fácil hacerlo así cuando hay toda esta trama de cortes, de que no se rompa y listo, sale prácticamente en una pieza. Ahora esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo, y esto va de esta manera. Ahora sí vamos a necesitar los tornillos. En esta parte van los tornillos y las tuercas. Acá van dos y aquí van dos. Esto prácticamente no puede encajar de otra manera, así que es algo imposible de meterlo mal. Y las tuercas. Es algo complicado meter la tuerca. La tuerca tiene que quedar atravesada. Como más fácil con una pinza. Ah, ya. Mira bien. Tiene que quedar la tuerca así. Bueno, voy a pausar el video y lo voy a colocar todo.
Bueno, así quedaría. La cosa no es muy difícil. En la ranura se mete la tuerca, queda trabada y ahí se enroscan los dos tornillos. En la parte de arriba son dos. En la parte de arriba son dos. De cada lado. Y en la parte de abajo son cuatro. La parte de abajo, lo que va hacia el suelo, es la parte más plana. En la parte de arriba lo que va, lo que va así como un chusito, va hacia arriba. La parte plana va hacia abajo. Porque aquí en estos chusitos va ahorita otra pieza. Estas dos partes son exactamente iguales y no hay manera de colocarlas al contrario, no hay manera de colocarlas al revés. Así que no me voy a centrar mucho en eso, simplemente la encajan y atornillan en los dos puntos donde se ve que hay que colocar tornillos y tuercas. Es acá y acá. Es imposible confundirse porque no hay más huecos. Bueno, si usted ensaya cómo colocar esto, pues solamente hay una manera de colocarlos, así que esto es a prueba de tontos. Después de que colocan el final de carrera, como se indicó, debe quedar para la parte inferior, porque así no se puede, porque entonces no cuadraría el tornillo. Tiene que ser así, no hay otra manera. Y se atornilla como lo anterior con los mismos tornillos. El final de carrera debe quedar para la parte de arriba. La parte de abajo es la que tiene este bisel. Esto pues está a prueba de tontos. Esto no es imposible colocar al contrario. Porque entonces los tornillos no cuadran. Por último, igual que todo lo que se viene armando, pues se colocan las tuercas y los tornillos con el final de carrera y la estructura que se acaba de atornillar hacia adentro. La parte, bueno, esto creo que no se puede colocar al contrario, si no me equivoco, no va a cuadrar. Exacto, a prueba de idiotas porque quedaría esto. Y esto no cuadraría. No hay manera de colocarlo al contrario. No tendría sentido.
Para esta parte van a necesitar, aparte de la herramienta que viene con el paquete, un alicate para sostener la tuerca de atrás. Así sí lo van a poder apretar. Así sí lo van a poder apretar completamente, porque de otra manera esto va a dar vueltas. Eso sí, esto es mejor que lo haga un hombre porque requiere de fuerza. Y eso no puede quedar flojo, tiene que quedar bien apretado, al igual que los tornillos. Y listo. Bueno, al final sobró esto de un lado y del otro lado no sobró nada, si está apretado. Pues lo medí con una regla. Dice de... Bueno, estas piezas las vamos a colocar en estos dos huequitos, en el de acá y en el de acá, con los mismos tornillos que hemos estado utilizando para toda la estructura. Y con las mismas tuercas. Corta. Le damos la vuelta e insertamos las varillas. Estas son las varillas cortas, que hay cuatro de ellas. Insertamos de adelante para atrás, pero en esta parte le tenemos que meter a cada una de estas piezas, que son las rodadoras verticales, horizontales, como se llama esto. Bueno, estas tienen unas balineras para que el dulce pase suavemente. Y es que me imagino que quiero lubricarlo más adelante, y al final lo metemos en el hueco que ya tiene el tope. Bien.